PHP es un lenguaje para el backend open source desarrollado en C, pero vayamos a los datos en números que nos pueden asombrar. Más de 2.600.000 líneas de código en C, en 21.571 archivos, 461 carpetas. El tiempo estimado para su desarrollo es de 700 años programador. A partir de ese dato, podemos inferir que si los programadores viven en Estados Unidos, el costo del proyecto PHP ha sido de 70 millones de dólares. PHP se inició en 1994 por un proyecto personal de Rasmus Lerdorf, nacido en Groenlandia. En 1994, Rasmus Lerdorf quería saber cuántas personas estaban leyendo el currículum vitae en su página web y para ello creó un programa en C que mostró el resultado estadístico en la propia página. Lerdorf llamó ese script PHP, acrónimo de Personal Homepage. El script creado por Rasmus podía interpretar una limitada cantidad de comandos. A lo largo de tres años se añadieron grandes mejoras, como fue la inclusión del analizador sintáctico, el soporte de nuevos controles de Internet y los drivers para el acceso a casi todos los motores de base de datos comerciales como MySQL, Oracle, SQL Server, entre otros, sentando así las bases de lo que sería la versión 3 de PHP. Una vez que se sentaron las bases del lenguaje, animaron a los programadores a utilizar PHP para desarrollar sus web, haciendo crecer día a día la cantidad de programadores en PHP. La versión 4 de PHP, como novedad, incluyó el motor Send, que reescribe PHP casi por completo después de que fuera creado por Rasmus Lerdorf. Send Technologies es una empresa israelí. La empresa Send desarrolló Zend Studio, que es un completo entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación PHP. No tuvo gran éxito. Si visitamos el árbol de directorios queda bien en claro que la empresa Send ha hecho un aporte muy grande al proyecto PHP y lo ha dejado plasmado con los nombres de archivos. Y en el código fuente aparece la palabra Send, decenas de miles de veces. No hay forma de olvidar que la empresa Zen tiene algo que ver con el proyecto de PHP. Si buscamos el nombre Rasmus Lerdorf en los 21.571 archivos, aparecen 146 lugares. Los cofundadores de la empresa Zen, Seb Zuraski, Andy Goodswans y el desarrollador Marcus Berger, también aparecen más de 100 veces en el código fuente indicando su autoría de diferentes módulos del proyecto PHP. Podemos ver que un proyecto, cuando empieza a tomar un gran envión es difícil que sea desarrollado por una única persona, en este caso Lerdorf sino que se involucran una gran cantidad de desarrolladores que dinamizan el proyecto. En los créditos actuales del proyecto PHP aparecen los cuatro autores que nombramos y otros centenar de desarrolladores, que aportan en temas tan diversos como la escritura de módulos para drivers, para el acceso a bases de datos, como la documentación propiamente dicha del lenguaje. La versión 5 añade una mejor integración con la programación orientada a objetos. Esta versión fue instalada tantas veces que tuvo que ser mantenida durante más de 11 años en el mercado cumpliendo con el dicho, si funciona, no lo toques. Para que los programadores nos moviéramos a la versión PHP 7, ya que la 6 nunca salió a la luz, nos atraen diciendo que incorporará mejoras en cuanto al rendimiento. PHP es amado por muchos y también odiado por otros. De todas formas, podemos decir que es el rey de internet, por lo menos en servidores que lo admiten. El sitio w 3 tech nos muestra la relevancia de distintas tecnologías de lenguaje de programación en el backend, y podemos ver que. PHP tiene un 77% de los sitios web que los usan. Algunas de las empresas que han utilizado o utilizan PHP como su lenguaje de desarrollo son Facebook, Yahoo, Wikipedia, Spotify, entre otras. Pero luego tenemos el gestor de sitios web más famoso, WordPress, que se dice que está instalado en más del 20% de los dominios en Internet. Si buscamos empresas de hosting que proveen el lenguaje PHP, encontraremos cientos de miles en el mundo. Como podemos ver, la publicidad para estas claves en Google está altamente demandada. Recordemos que si bien PHP es open source y se puede distribuir gratuitamente, luego las empresas desarrollan servicios alrededor. Por ejemplo, empresas de hosting. Las fluctuaciones de PHP también se pueden analizar con la historia de la empresa Zen. Zen tuvo su época de gloria en 1997 hasta 2015. Luego, por sucesivas adquisiciones, podemos inferir que los negocios han decaído. Podemos decir que PHP tiene un camino similar a Zen. No porque el lenguaje sea malo, sino que la competencia, otros lenguajes como Go, Python, Java, etc., se le están haciendo difícil. Pero en el ámbito de pequeños proyectos, PHP sigue siendo el rey y por el momento no tiene competencia en ese segmento. Si se anima a compilar el proyecto de PHP en Windows, los pasos están documentados en su web. Se utiliza el compilador Visual C 16.0 de Microsoft. Y vos, deja en los comentarios cuál es tu opinión sobre el lenguaje PHP y su futuro. Nos vemos.